Únete a la familia Kids Hut. Tía, creo que no quiero audicionar para el equipo de baloncesto este año. ¿Pero por qué, Tofu? La mayoría de los jugadores del equipo son muy fuertes y altos. ¿Cómo voy a ganar el partido? Oh, Tofu, no tienes que ser alto y musculoso como los otros chicos para ganar en el juego. Es más importante usar tu inteligencia y rapidez mental. Y también, el trabajo en equipo desempeña un papel importante. ¿En serio? Sí, Tofu. ¿Te gustaría escuchar una historia para entenderlo mejor? ¡Eso sería genial! El león tonto y el conejo astuto. Érase una vez, en un gran bosque, había muchos animales que vivían juntos. Pero un día, un malvado, poderoso y vicioso león entró en el bosque. Él iba por el bosque y mataba a los otros animales, incluso cuando no quería comérselos. Y pronto, los animales empezaron a disminuir en número. Esto despertó un sentimiento de miedo entre los animales, por lo que decidieron un plan. Tenemos que hacer algo con este león. Nos está matando a voluntad. Sí, no podemos dejar que siga haciendo esto. Estoy de acuerdo. Tenemos que idear un plan para detenerlo. Los animales convocaron colectivamente una conferencia y acordaron enviar cada día a un animal a la guarida del león como su alimento. El león aceptó rápidamente esta propuesta después de que se la transmitieran. León todopoderoso, te pedimos que permanezcas en tu guarida y te serviremos cada día con un animal como alimento. ¡Ja! Animales tontos, por fin han comprendido que yo soy el rey de este bosque. Todos ustedes deben servirme y respetarme. Muy bien, señor. El león se dirigió orgulloso a su guarida y permaneció allí. Descansó tranquilamente en su guarida mientras cada día un animal llegaba a la guarida y se convertía en su comida. Un día le llegó el turno al conejo. El conejo era listo e ideó una estrategia para matar al león. Llegó a la guarida del león con cierto retraso. Esto hizo que el león estuviera hambriento y furioso. ¿Dónde está mi comida? ¡Me muero de hambre! ¡Animales tontos! ¡Oh! Justo en ese momento, el astuto conejo se acercó y al instante empezó a narrar un falso incidente para engañar al león. ¡Oh, gran león! ¡Perdóname por llegar tarde! ¡Conejo descerebrado! ¡Ven aquí! ¡Oh, por favor, escúcheme primero, señor! Había 6 conejos en total cuando empezamos, pero un león feroz se nos cruzó en el camino. Se llevó a 5 de los otros conejos. No me dejaba ir, así que le dije que ya te tenemos como rey todopoderoso. Se enfadó muchísimo y me pidió que le informara que él ahora es el nuevo rey de esta selva. Debe abandonar el bosque de inmediato o lo va a matar, eso dijo. ¿Qué? ¿Otro león? Llévame con él. Le mostraré quién es el rey. ¡Roar! Muy bien, señor. Vamos. Pero tenga cuidado. Él es mucho más grande y más fuerte que usted. ¡Ja! ¡Ya veremos! ¡Mire! ¡Ahí está el león! Hay una guarida dentro del pozo donde vive. ¡Déjame ver quién es el estúpido león! El conejo lo llevó al pozo y le dijo que viera dentro del pozo. Cuando el león vio adentro, vio su propio reflejo y lo confundió con el otro león. Entonces saltó dentro del pozo para matarlo y pronto se dio cuenta de que estaba atrapado en el pozo sin poder salir. ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Dónde está el león? ¡Ayúdame! ¡Me ahogo! ¡Ayúdenme! Eras demasiado tonto para entender que solo era tu reflejo y te lanzaste. Ahora estás atrapado en el pozo.
Mejor quédate ahí, bestia arrogante. El conejo era sabio y podía vencer al león con su inteligencia. El león celoso no pensaba en sus actos y solo actuaba por impulso. Su hambre y su ego habían adormecido su mente. ¡Vaya! El conejo era bastante listo. A pesar de ser pequeño, fue más listo que el león. Así es, Tofu. Recuerda que la fuerza no siempre gana. Lo voy a recordar, tía. Gracias por contarme esta maravillosa historia. Cuando quieras, Tofu. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí.